Este video estoy por hacerlo desde hace mucho tiempo. ¿Cómo pagar tu casa en 5 años o menos? Si no has visto mi video de cómo pagar la casa en 10 años, te lo dejo por ahí. Y tengo otro video de cómo pagar su casa más rápido. El primero me quedó un poco malo por el tema del audio. Algo me faltaba y era hacer una calculadora donde si yo quiero poner mi caso específico de mi mortgage y decir yo quiero pagar mi casa en 5 años, ¿cómo lo puedo hacer? En una forma fácil, sencilla, poner los datos y darme el resultado, tener las comparaciones. Como también si quiero comparar, ¿qué pasa si pongo al principal $300 mensuales? Si lo pongo bi-weekly o cada 15 días. ¿O qué pasa si pongo esa misma cantidad anual? ¿O si pongo una cantidad única, lo que se llama un one-time payment? Hay clientes que hace rato me hablaron que querían eso. Y créeme, yo he estado trabajando por meses, para no decir años, atrás de esta calculadora. Y finalmente les tengo ya una terminada que les va a dar la respuesta así. Y si quiere esta calculadora, va a tener que ir a mi Facebook y va a tener que ir a mi Instagram, seguirme ahí y darle un like y poner un mensaje que diga cómo pagar mi casa en 5 años. Si pone esa palabra, cómo pagar mi casa en 5 años, le va a salir el link de esta calculadora. Ahora, esta calculadora es lo que muchos de ustedes conocen como Velocity Banking, pero hay varias estrategias para Velocity Banking. Y es por eso que en este video donde hice cómo pagar mi casa más rápido, puse parte 1, porque este sería la parte 2. Y después tengo otro video con otra calculadora que les va a hablar sobre cómo usar un hilo para pagar su casa. Lo único que le pido es que me den un like, se suscriba a mi canal y si al final tiene alguna pregunta me lo deje, porque yo personalmente soy quien leo todos los comentarios. Si ustedes me llaman ahora mismo, le va a atender a alguien de mi equipo, ya que es la única forma de poder atender a todas las personas que nos están llamando para que lo ayudemos a vender o a comprar una casa. Pero si usted me escribe aquí al YouTube, pues yo personalmente soy quien único respondo a estos mensajes. En cada uno de mis videos al final va a verse su comentario y yo personalmente le voy a estar respondiendo. Así que si quiere la respuesta mía, pues vaya al final. Ahora sin más, vamos a ver cómo pagar la casa en 5 años o menos. Bueno, aquí finalmente está la calculadora que les prometí. Aquí les doy un tour por todo lo que voy a estarles explicando el día de hoy, todo lo potencial que tiene esta calculadora. Ahora, una cosa importante que si te fijas aquí al final, en la esquinita a la derecha, tiene el idioma, pero esto se va a ver diferente si la está viendo en la computadora o si lo está viendo en el teléfono. Pero esta también es mobile friendly, así que finalmente aquí está. Si lo quiero ver en español, pum, le da acá y catapum, aquí te sale todo en español. Créeme que eso me ha costado muchísimo. No va a haber otra calculadora así, yo estuve buscando, no la hay, así que igual. Bueno, entonces aquí te da un poco, te explica el procedimiento de y el propósito de esta calculadora. Y bueno, pero aquí se la voy a estar yo explicando personalmente, ¿verdad? Entonces el primer cuadro te pide datos de tu préstamo original. Tú se lo vas a poner ahí. Hay dos formas de poner tus datos. Una es si te sabes cuándo fue que la compraste y cuánto es el balance que tuviste originalmente. Y otra es si das clic acá, vamos a decir que tú tienes tu balance aquí para que tengas una idea dónde encontrarlo en tu balance, pues cuánto es que tú le pagas al principal y al interés. Si tienes el principal y el interés que paga la casa y solamente con eso, cuánto fue el interés que compraste y el plazo original, es decir, por cuántos años hiciste la hipoteca, entonces también te va a dar la misma opción. Es decir, cualquiera de las dos te va a llegar al mismo resultado, solamente que hay veces que hay personas que no saben cuánto pagan al principal el interés y otras personas que no se acuerdan de cuándo fue que se compraron la casa o cuánto le deben a la casa. Entonces, cualquiera de esos datos que usted tenga a la mano, pum, lo pone aquí y le va a dar los resultados que nosotros tenemos. Ahora, hay dos opciones aquí. Una es, vamos a decir que usted dice, oye, yo quiero ponerle $300 al principal de la casa mensual o anual o quincenal o único. O usted dice, bueno, ¿sabes qué? Yo quiero pagar mi casa en los próximos 5 años. Usted selecciona qué va a dar y ahí te vamos a poner todas las respuestas y todos los análisis, lo cual yo le voy a explicar ahora mismo, ¿no? De cuáles son las opciones, dónde ganas más, en cuál pagas más intereses y bueno. Ahora, primero yo quiero que entiendan este gráfico. Eso se lo piqué en el cómo pagar la casa más rápido, pero voy a hacer otra breve explicación acá de cómo funcionan las hipotecas de una casa cuando usted compra una casa acá en Estados Unidos, bueno, en cualquier lado que usen un préstamo amortizado. Esta parte acá del eje Y representa cuánto es el pago de usted mensual. En este caso son 2671.5. Lo que está en rojo es lo que usted paga por el interés y lo que está en azul es lo que paga al principal de la casa. Fíjense que así funciona el mortgage por 30 años. Usted compró una casa en el 2009 y cuando llega
llega al 2039, que sería el último, no se ve aquí, pero sería aquí, el 2039, este es el comportamiento que usted va a ver. Ahora, lo que quiero que usted entienda es que el pago mensual siempre va a ser el mismo en todo el recorrido del préstamo, ¿ok? En todos los 30 años el pago siempre va a ser el mismo, el pago del principal y el interés. Y explico ahí que también tienes que pagar aseguranza, taxes, asociaciones si tienes, PMI, la explicación de qué cosa es el PMI, lo dejo en este video para acá, para que ustedes lo vean, así pueden entender, pero bueno, para hacer este video rápido, vamos a acelerar un poquito. Entonces, de ahora, lo que cambia, y aquí está el truco de los bancos, aquí es donde los bancos siempre se hacen ricos, es que al principio del préstamo, de esos 2.671.5, toda esta cantidad va al interés, lo que está en rojo, ¿verdad? Y esta cantidad solamente es lo que va al principal. ¿Qué es lo que pasa? Aquí es donde está el truco de los bancos, que cuando ya usted haya pagado una cierta cantidad, vamos a decir que esté por acá, por ejemplo, en este caso, que sería en el 2024, ahí es cuando va a venir ahorita y va a decir, bajaron los intereses, usted compró al 5, al 7, al 4, y bueno, y aquí lo vuelven a bajar, le dice, oye, bajaron los intereses, y usted refinancia. ¿Y qué pasa cuando usted refinancia? En ese punto que usted está viendo ahí, usted volvería a empezar donde siempre el interés, no importa que el pago sea menor o lo que pase, pero siempre en esos primeros pagos de esos 2.671, toda esta parte va para el interés y los chiquiticos va para el principal. Y así se vuelve el cuento de la buena pipa, donde nunca termina, y por eso que los bancos se hacen más ricos y usted tiene que pagar muchísimo interés. Fíjense lo que pasa aquí. Vamos a decir que usted compró la casa en 2009, mire, el pago es de 2.679 y fíjense cuánto va al principal, 330, y al interés va 2.349, y así va pasando, pasa enero, octubre, noviembre, y va pasando, y es el mismo pago mensual, si se da cuenta ahí, es el mismo pago mensual, pero va variando lo que va al principal y lo que va al interés. Y cuando va llegando al final, usted va a pagar más al principal y menos al interés, lo cual es lo opuesto que pasa aquí en esta parte, donde usted paga menos al principal. Entonces, ese es el truco. Y entendiendo esta parte, lo que quiere hacer usted para hacer Velocity Banking es siempre pagar extra al principal. Y bueno, como ya les digo, tengo otro video con otra calculadora de cómo acelerar esto con adrenalina. Pero simplemente este video es, oye, yo no me voy a meter en complicaciones de giros y todas esas cosas, porque es un poco más complicado y no todo el mundo lo puede hacer. Y tienes que calificar, tienes que prácticamente tener casi los mismos requisitos que cuando compraste la casa. No todos, pero la mayoría de ellos. Entonces, este video les va a explicar cómo hacer Velocity Banking solamente poniendo dinero al principal, que es la forma más sencilla. Usted mismo lo puede hacer, no tiene que pagarle nada a nadie. Yo quiero tratar de ayudar a la mayor cantidad de latinos y no latinos que no entienden, porque esto los bancos lo hacen bien complejo, y mi tarea, gracias a Diosito, es tratar de ponérselo esto a ustedes bien sencillo, de forma tal que usted lo pueda entender. Y por eso Dios me ha dado, creo que, el talento y la posibilidad de crear estas calculadoras para hacérselo más fácil. Y créeme que estas calculadoras que estoy haciendo aquí no las tiene nadie, porque a los bancos les conviene, mientras más enredada la cosa, usted menos entiende y más dinero le saca. Es por eso que entender cómo funciona esto es vital para que usted se ahorre miles y miles de dólares. Les voy a enseñar. Bueno, vamos a empezar por la variante número 2. Vamos a empezar por la variante donde usted dice, yo quiero pagar mi casa en los próximos 5 años. Ahora, ojo con esto, aquí usted puede cambiar y poder decir 10 años y todo cambia. O aquí puede darle calcular, ¿ves? O dándole un clic afuera. Cualquiera de las dos formas les va a hacer el cálculo. Ahora, fíjense que hay varios métodos para usted poder pagar la casa más rápido. Vamos a poner 5 años porque es el tema del video. Y en todas estas formas les va a decir prácticamente cuánto dinero tuvieras que pagar al principal mensual o anual o quincenal o un pago único, para que si usted hace cualquiera de estas cosas, usted puede pagar su casa en 5 años. Esta calculadora lo que hace es calcular, oye, cuánto necesitaría esta persona ponerle al principal de su casa para poder hacer esto. Ahora, fíjense algo importante. Aquí hay una fecha de inicio. Usted tiene que poner ahí cuándo usted va a hacer su primer pago, porque en dependencia de cuándo usted hace su primer pago, pues entonces la calculadora empieza a calcular. Después va a virar a esta parte, que es la que posiblemente la mayoría de las personas pueda hacer, porque sí, es rico decir que yo quiero pagar mi casa 5 años, pero no todo el mundo se puede dar el lujo de pagar la casa en 5 años, porque tiene que poner demasiado dinero al principal. Pero cualquier persona que tenga los intereses bien altos, pues yo sí le recomiendo ponerle lo más que pueda al principal, porque les voy a enseñar ahora miles de dólares va a estar pudiendo ahorrar. Entonces, mira, vamos a ver cómo simulamos esto, ¿eh? Vamos primero a empezar por mensual. ¿Cuánto extra mensual yo tendría que poner
poner si quiero pagar mis 5 años. De nuevo, este es el ejemplo que yo pongo de prueba, pero usted tendría que modificar aquí con su ejemplo. Cuánto le queda de su casa, o como ya le dije, cuánto está pagando principal, para saber cuál es su caso actual. Entonces, aquí me dice que en este caso actual, la persona está pagando el principal 2.679, recuérdense, principal interés, y esto es con un interés del 7% a 30 años. Eso equivale, cuando la calculadora hace la matemática, que su balance original, el préstamo original, no cuánto le costó la casa, sino el préstamo original, es de 402.674. En el caso suyo, le va a decir sus números ahí, ¿verdad? Y el balance restante quedaría de 302.675. ¿Esto qué significa? Que los pagos restantes serían 183 pagos, o lo que se puede traducir en 183 meses, y eso equivale a 15 años y 3 meses. Eso es lo, cuando enseñé la tabla esta, es por donde usted está en el puntito ese blanco, ¿verdad? Ese puntito blanco se va, según usted cambie y según el proceso de usted, es lo que le va a decir por dónde usted anda. Ahora, ¿cuántos pagos completados tiene? 176 pagos. Bueno, ¿qué voy a tener yo en esta segunda pago? Es cuánto yo voy a tener que pagar mensualmente. Aquí lo van a ver, aquí dice mensual y acá arriba también dice mensual, eso va a coincidir. ¿Cuánto yo tengo que pagar mensualmente con las mismas características que tiene el banco para poder pagar la casa en 5 años? Fíjense que acá, que me quedan pagos restantes, serían 5 años después que yo estoy haciendo esos pagos, y los pagos completados que ya yo tenía, estos 177 más los 60 que yo voy a tener, serían 237 pagos que tendría yo que hacer al final, en vez de los 360 pagos que normalmente tú tienes que hacer cuando tienes 30 años. Ahora fíjate, aquí te enseño que estos 5.940 está compuesto por 2.671, que es este que está aquí al principio, más los 3.269, que es lo que vas a tener que sacar tú extra a poner al principal. Y aquí, un poco para que lo entiendas, te lo pongo en forma de palabra. Dice, para pagar su hipoteca en los siguientes 5 años, necesitarás realizar un pago extra de 3.269, haciendo un total de 5.940 de pago mensual, ¿verdad? Bueno, si usted dice, bueno, voy a poner $300, por ejemplo, quincenal, y la fecha de pago empezaría en abril 10 del 2024, bueno, entonces, ¿qué es lo que pasaría, no? De nuevo, arriba se mantiene todo lo mismo, lo único que voy a pagar cada quincena, fíjense, esto es cada quincena, acuérdense que aquí estaba yo pagando mensual, ¿no? Pero fíjense que aquí yo voy a estar pagando ahora quincenal 1545. Recuérdense que cuando usted paga quincenal es diferente, ¿no? Si usted este mismo pago que tenía antes lo paga quincenal, pues sería que tendría que pagar 1233. Usted suma 1233, más o menos le va a dar algo parecido a esto, ¿verdad? Si usted suma o multiplica por 2, 1233, ¿verdad? Pero si usted entonces le pone $300 a ese 1233, pues te daría 1545. Y eso, como bien lo ves, dice, si usted realiza un pago de $300 quincenales al principio, usted pagaría su hipoteca en 10 años y 16 pagos quincenales. Recuérdense que esto no son meses, sino son pagos quincenales. Entonces, ahorrando un total de $63,000 en intereses y reduciendo su tiempo en 5 años y 17 pagos quincenales. O sea, eso es lo que se ahorró. Pero bueno, ahí usted puede hacer la prueba y puede poner, oye, ¿qué pasa si le quiero poner el 400? Pues aquí pones $400 a la quincena y ahí te dice. Ahora, para aquellas personas que dicen, yo quiero hacer un pago único, me gané la lotería, quiero hacer un pago único, ¡pum! Pues tienes que tener seleccionada esta opción pago único acá. Aquí, según lo que dice, estará pagando su hipoteca en 15 años, 4 meses, ahorrando un total de 753 en intereses. Pero $400, como un pago único, no es dinero. Pero si usted dice, oye, voy a pagar 40.000, entonces mira cómo se le dice. Si usted hace un pago único de 40.000 en abril 2024, mientras mantiene el mismo pago de 2.671, estará pagando tu hipoteca en 12 años y un mes, ahorrando un total de $63,000 en intereses, 3 años y 2 meses en tiempo. Bueno, aquí se pone la parte buena, ¿verdad? Si usted pone acá $300, usted puede comparar, ¿no? Oye, ¿qué pasa si yo pongo $300 esto mensual? En este momento es lo que tengo, y aquí entonces esto es lo que me quedaría. La diferencia de ahorro sería 2 años y 2 meses. Y esto es cuánto me voy a estar ahorrando de intereses. Antes tenía que pagar 184 sin el pago extra, y ahora con el pago extra de $300 mensuales, pues me voy a estar ahorrando $34,000, porque esto es lo que se va a estar pagando de intereses. ¿Ok? Entonces, así también hago el ejemplo
con el pago extra mensual, el pago extra anual, el pago extra quincenal y un pago único de $300. $300 no le va a ahorrar mucho, ¿verdad? Un solo pago no ahorra mucho, pero tiene que ser consistente. Pero aquí sí puede ver cuánto representa en ahorro, ¿no? Para que ustedes vean cómo el quincenal, pues por supuesto que ahorra porque le pones más al principal, ¿verdad? Aquí te ponen los valores que estás ahorrándote en intereses por poner esos $300, o si sea de cualquier forma, ¿no? Aquí tienes esta gráfica que te explica, ¿no? Cuando un pago original, un pago único, el pago anual, un pago nuevo mensual y un pago nuevo quincenal. Aquí vemos cuánto estás pagando de principal. El principal siempre va a ser $300,000, que es lo que le queda restante al principal. Y aquí arriba te dice en cada uno cuánto le va quedando al interés. Y se das cuenta que con el pago quincenal o biweekly es como más tú vas a estar ahorrando. El tema del biweekly es porque usted tiene que hacer 26 pagos biweekly en el año, lo cual haría un pago extra que si estuviera haciendo los 12 pagos extra mensuales que usted tiene que pagar un año, porque un año tiene 12 meses. Cuando usted paga biweekly, pues usted paga prácticamente que 13 meses, o sea 26 pagos en un año. Esta gráfica ya más o menos ustedes vieron acá. Aquí la diferencia es en el 2024, esto es lo que le va quedando, y esto cuando usted pone por ejemplo los $300 mensuales, pues entonces usted va viendo cómo se nota la diferencia, ¿verdad? Ve que la curva inclina un poquito, pero si usted pasa el mouse por aquí, pues va a darse cuenta la diferencia. Fíjense que aquí en un principio el principal es 950 934. Aquí no sé si usted llega a ver que en este caso, como tenemos un pago único de 300, no va a ser mucho. Sin embargo, vamos a ver si lo pongo mensuales. Vengo de nuevo a la gráfica, no se nota mucho ahí, pero fíjense que si le pusiera en vez de 300, $3,000 mensuales, miren cuánto iría al principal y cuánto iría al interés. Como puede ver, esto es lo que usted tenía, y mira ahora la cantidad que va al principal de lo que va a estar pagando es mucho más, y es por eso que se pagaría mucho más rápido. Y bueno, ahí te pondría la calculación, miren cómo cambiaría todo, ¿verdad? Bueno, aquí si usted pone $300 al principal, pues aquí te pondría todos los escenarios que usted va a tener, incluyendo el balance original, el nuevo balance con un pago mensual, el pago anual, el pago único y el pago quincenal. Si usted pone la opción 2 de cómo pagar la casa más rápido, aquí te va a dar todas las opciones de las formas de pagar tu casa más rápido. Entonces dice mensual. Si desea pagar su hipoteca en los próximos 5 años, debe realizar un pago extra mensual de $3,269 a su pago actual de $2,671, lo que significa que su nuevo pago mensual sería de $5,940, asumiendo que su pago extra comenzará en mayo de 2024. Es muy custom, todas esas cosas, lo que ven ahí, se va a adaptar a lo que usted tenga ahí. Y aquí te dice, bueno, cuánto tenías que pagar interés antes, ahora cuánto vas a tener pagar interés y cuánto te estás ahorrando en metrecito, te lo pone acá, ¿verdad? Y eso poniendo eso extra mensual, o para pagar en 5 años tendrías que poner $39,226 extra anual, aparte de lo que estabas pagando. Pero ahí te explica, si desea pagar su hipoteca en los próximos 5 años, debe realizar un pago extra anual de $39,226 a su pago actual de $32,052. En otras palabras, su pago anual sería de $71,284, asumiendo que su pago extra comenzará en mayo del 2024. Y así sucesivamente en la quincena, si usted hace pagos quincenal, pues te da la explicación, y el pago único también. Fíjense aquí, el pago nuevo, pago único, es cuando te das cuenta que pagas menos interés, en este caso, para pagar en los 5 años. ¿Por qué? Porque se pone al principio, ese pago único se pone al principio, y eso te va a estar ahorrando mucho en interés. Recuérdense que si al principio del pago le pongo un pago único, me correría el tiempo, ¿no? Y prácticamente que me va a poner en un lugar donde voy a pagar el mismo pago mensual, pero voy a pagar más al principal que al interés. Y es por eso que el pago único quedaría como el ganador acá cuando usted quiere pagar la casa en 5 años, porque va a pagar menos interés al banco, que de eso se trata, ¿verdad? Y eso es una de las estrategias que vamos a tratar en el próximo video, donde vamos a usar estrategias de Hilo para darnos cuenta de esto. Fíjate para acá, aquí tú puedes ir balanceando y poner la gráfica, cómo te quedaría con los diferentes tipos de pagos, cómo te quedaría esta gráfica. Y aquí en la parte de abajo, pues puedes ver la amortización, cómo sería la amortización que tenías originalmente y la amortización que tenías restante, es decir, lo que te queda por pagar. Vamos, para que tengas una idea, aquí si yo pongo la amortización original, pues el pago empezaba desde julio del 2009 y usted hacía un pago de 2,671, el balance original era 401, pago el principal 329, pago el interés 2,343, y según, como le estuve explicando allá, según va pagando el tiempo, usted va aumentando lo que va al principal y va disminuyendo lo que va al interés. Si se da cuenta, con un pago extra mensual, fíjate cómo quedaría esta opción, que tendría que pagar
pagar, cuánto estaría usted pagando mensual. Y bueno, ahí podrías ver cómo empezarías a ahorrar grandemente y prácticamente en 5 años, es decir, 60 meses, usted terminaría su último pago de ese balance acumulativo de $300,000 que le quedaba. Espero no haberlo confundido, pero me ponen ahí en qué tienen duda. Esto es un regalo, mucha gente le va a estar cobrando por este servicio. Por ahora es gratis, aproveche. Y sin más, vamos ahora a responder los comentarios de otros videos que tengo en el pasado. Tengo este primero de María Trinidad. Dice: Carlos, gracias por tanta importante información. Y esto es de cómo hacer el contrato de renta parte 3. Aquí te doy un like, un corazón. Gracias, María. Aquí tengo este comentario de Anaisi. Muy bueno e instructivo tu testimonio. Además, doy fe que no naciste con los millones. Estuvimos juntos en el pre. Muchísimas bendiciones. Wow, Yanaisi, estuvimos en el pre. ¿Cuántas Yanaisi yo conocí? Ay, mi madre, me va a matar. Te doy un like y un corazón. Ponme un mensaje de qué Yanaisi estás hablando y ya pueden saber. Yo nací como cualquier persona en un país del tercer mundo y bueno. Pero bueno, saludos para Yanaisi. Gracias por ser testimonio de que el Juan Carlos que era antes al Juan Carlos que es ahora es solamente por el conocimiento financiero que tiene. Eso es lo que me ha cambiado la vida. Yo viendo videos como este que usted está viendo ahora, por eso yo me gustaría cambiar la vida de ustedes también. Y bueno, por supuesto, estudiando, viendo ejemplos de clientes míos, de inversionistas por los cuales ayudo, que he aprendido, cursos que he tomado. Y bueno, eso es lo que quiero explicarle para que usted se ahorre muchísimo dinero. Bueno, aquí me tengo un comentario de Only Way. Un millón de gracias. ¿Cómo lo contacto, Juan Carlos? Estoy por comprar casa acá en Florida. Amigo, por ahora te doy un like, un corazón. La forma de contactarnos, ahí está el número. Y bueno, ahí alguien de mi equipo te va a contactar con de las personas que tenemos en Florida para, si usted está interesado en comprar casa, referirlo, ¿verdad? Bueno, aquí tengo a Marcela Vázquez que dice: en el video que hice del secreto de cómo pagar la casa en menos de 10 años, la música del video me distrae, es verdad, no puedo ponerle atención, así me pasó. Eso fue uno de los errores de principiante. El contenido está bueno, pero yo creo que este que hice hoy, pues te va a gustar mucho más, así que te aconsejo de cómo pagar la casa más rápido, cómo pagar la casa en 5 años. Ahora te doy un like, bueno, me disculpo por ahí. Aquí tengo un comentario de Emilia Pérez, dice: Juan Carlos, todos los videos son muy interesantes, muchas gracias por tenernos bien informados. Por favor, ¿me puedes mandar el contrato de arrendamiento? Muchas gracias, Emilita. Bueno, Emilita yo la conozco personalmente, pues se lo voy a mandar a ella, pero si van todos a mi Facebook y a mi Instagram y ponen la palabra, la cual se la voy a dejar por aquí porque no recuerdo cuál fue el palabra código, pero esa palabra que lo ponen ahí y automáticamente le va a salir el contrato de renta. Aquí tengo Yami López, dice: excelente información, se te agradece. Tengo casa acá en Reno y estaba pensando en sacarle un cachao a la misma para comprar otra pequeña casita, pero desafortunadamente el interés alto lo tengo en 2.9, creo que no me conviene. Claro que sí, para eso te aconsejo que use la calculadora de refinanciamiento que busque en la descripción de este video. Y también si van a mi Instagram y a mi Facebook y ponen calculadora de refinanciamiento, también les va a salir esta calculadora, ¿verdad? Por ahora te doy un like, un corazón y bueno, ahí en esa calculadora es cuando es quien única te va a poder decir si te conviene o no te conviene. Y en eso todavía estamos trabajando en esa calculadora para tratar de tenerla mejor. Y por último tengo este comentario de Amauris Ortiz, dice: buen día, de tantos videos que he visto me gustó algo de ti, es que dijiste la fecha del día que realizaste este video, así que cuán reciente es. Gracias a Mauri desde Puerto Rico. Pues gracias a Mauri, me alegro que te haya gustado. Aquí te doy un like, un corazón y bueno, saludos. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es Juan Carlos Carrera, soy Realtor Ingeniero aquí en Las Vegas, pero si usted está queriendo comprar o vender una casa en otro estado de los Estados Unidos, llámenos al número que ve en pantalla y la consulta completamente gratis, no tiene nada que perder. Y si yo le puedo ayudar, para mí va a ser un placer. Esa es la bendición que me ha dado Dios y al que Dios se lo dio, San Pedro se lo bendiga. Nos vemos en un próximo video. Déjame en los comentarios qué te pareció este video, me gustaría escuchar de ti. Y si yo estoy escuchando a ti, es que sé que llegaste hasta el final, al último pedacito, y eso quiere decir que eres un guerrero o guerrera, porque el que persevera triunfa. Pónmelo ahí para saber que llegaste hasta el final. Pon ahí, yo llegué hasta el final de este video. Gracias, nos vemos en un próximo video. Chao.